Resulta que hace como unas 2 semanas me escribió, me mandó una nota de voz, me dijo: Kiki, ¿cómo estás? Mira, te quiero hacer una propuesta, voy a sacar una canción y me gustaría colaborar, o sea, que tú cantaras en esa canción conmigo. Y yo, ¿qué? Hoy no la puedo dar toda porque me estrello y me mato. En este muy justo instante estoy corriendo. Hoy es lunes. No me conviene decirle los días a ustedes porque se termina publicando esto como el siguiente lunes. Pero el caso es que hoy estamos empezando la semana y ya tenemos muchas cosas que hacer. En este preciso instante estamos yendo con Lore y con Georgie porque los voy a dejar en la oficina. Y luego salgo corriendo porque tengo una... Tengo una cita con un señor. Es que les voy a contar un sueño que tengo. No sé si lo haga realidad o no, pero yo no soy agüerosa. Yo no soy de las que piensa que si no cuenta los sueños no se cumplen, no. Pero igual les voy a contar. A mí me gustaría, Pingüis, poder sacar una agenda 2022. Ustedes saben que de verdad es como mi mejor aliado. Yo sin una agenda no soy nadie, no funciono, no sirvo. Y creo que es lo que todo el mundo debería tener en su vida para poder cumplir con sus objetivos y sus metas y sus sueños. El caso es que para mí es muy importante y por eso me gustaría como tener mi propia agenda. Y pues obviamente poderla poner a disposición para que ustedes la puedan adquirir. Hoy voy a reunirme con un señor que hace... Yo sé, amigos. Es parte del flow, del video. Hoy voy a reunirme con un señor que hace este tipo de... ¿cómo se dice? Encuadernados, impresos, así como... muchos, pues igual no voy a hacer tantos. Yo quiero hacer por ahí un máximo. Señor, por favor, porque se quiere matar. ¿Vio cómo salió esa moto? La gente es como loca, a lo bien. Es un señor que hace impresos y quiero mandar a hacer, creo que 500. Voy a mandar a hacer 500. Simplemente pues para saber si a ustedes les gustan, si no les gustan, si se venden, si no se venden. Y si es viable hacerlo, pues porque ya estamos en noviembre. Y por estar en noviembre, eso quiere decir que tengo como un mes para diseñar, imprimir y vender. Entonces sí. Y luego de esa reunión vamos a ir a grabar una canción, pero no me les voy a adelantar. Chiquillos, ustedes se me bajan aquí. Los amo con todo mi corazón. Y cualquier cosa me escriben. Bueno, Pingüis, les cuento que, a ver, ya fui a la reunión de las agendas, pues no les mostré porque en realidad simplemente me senté. Si escuchan ruido, perdón, es que está lloviendo durísimo. ¿Sí ven esto? Sorry por ese ruido. Pero bueno, no les mostré mucho porque en realidad solamente me senté en una mesa, en un Juan Valdez, con el señor y con su asistente. Y les conté cómo me la soñaba, cómo la quería. El tamaño, el tipo de papel, todo. Que por cierto, les quiero preguntar una cosa. Se los agradecería mucho si ustedes me hacen el favor. Creo que estoy gritando para que me puedan escuchar con esta lluvia. El punto es que les quiero hacer una pregunta. Hay dos opciones de agenda. Una es en donde siempre dice como el número del día, el mes y el año, ¿no? Como digamos, lunes 23 de enero, martes 24 de enero, miércoles 25 de enero. O hay otra opción en la que simplemente dice... ¿cómo dice? Creo que dice como... chuchis. Enero 25, enero 26, enero 27, enero 28. Y ustedes podrían señalar en una casillita, pues pucha, tengo que gritar. Y ustedes podrían señalar en una casillita si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves. Pero no sé cómo les guste más, que ya esté hecho, como que me diga toda la fecha, el número, o que ustedes lo puedan marcar. Por favor, díganme aquí abajo, vean. Pongan este emoji si les gusta que ya todo esté hecho, lunes 26 de enero, taz. Y pongan este emoji si les gusta que simplemente diga el día de la semana. Y ustedes puedan marcar la casillita de... que diga el número del mes y que ustedes puedan marcar la casillita del día de la semana. Sorry por estas griterías, pero bueno. El caso es que ya llegué aquí a donde voy a grabar. Estoy muy emocionada por esto, pero estoy muy emocionada. A ver, les voy a contar un poquito mejor. Resulta que hay una cantante. No, es que está bulla, está tenaz. Me toca gritar, perdón. Pero es que solamente puedo hacer esto aquí, ya, y en este momento. Y es que, o sea, allá adentro, pues, la gente va a estar grabando y yo... ¡Pingüis!
El caso es que hay una cantante, pues para mí es famosa, obviamente no es, les voy a decir Karol G o Ariana Grande, ¿no? Es una señora, no es una señora, es una muchacha, es una joven, joven aún, que artísticamente se llama La Oveja Cósmica. No sé cuántos de ustedes la conozcan, no sé cuántos no, porque la verdad ella le canta a un sector muy específico, que es música gospel, la cual yo amo. Incluso ella tiene una colaboración con mi cantante favorito en el mundo, que es Redimidos, que es Willy. Ellos tienen una colaboración que se llama Esto Suena Bien, para que la escuchen, tiene un ritmo top. Esto suena bien. Es muy buena, se los prometo. Y ella, pues la conocí una vez en un evento, la vi, ella me saludó, yo la saludé y punto. Eso fue hace como 3 años o algo así. Pero pues quedamos así como siguiéndonos en Instagram y de vez en cuando como que nos reaccionamos a historias y ya está, punto. Y resulta que hace como unas 2 semanas me escribió, me mandó una nota de voz, me dijo: Kiki, ¿cómo estás? Mira, te quiero hacer una propuesta, voy a sacar una canción y me gustaría colaborar, o sea, que tú cantaras en esa canción conmigo. Y yo... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Le conté a Santi, Santiago se puso más feliz que yo y yo le dije de una. Escuché la canción y la verdad me gustó mucho. No les puedo spamear obviamente nada de la canción, pero yo creo que les va a encantar porque es, o sea, el título normal es como algo muy famoso y muy conocido. Pero yo no les puedo decir mucho, no, obviamente no es mi canción. Ella ya me dirá cuándo va a salir y tales, pero me dijo que llegara hoy aquí. Me dijo que era 1:45 y la pelotuda pensó que era 12:45. Llevo 1 hora en el carro, perdón por eso. Pero no importa porque me sirvió para ensayar más. Obviamente ya me sabía la canción, obviamente ya sé qué parte voy a cantar, pero no me había puesto como a probar voces, ¿saben? Como uno puede poner la voz en diferentes lugares de la boca y de la faringe, laringe, para que te suene diferente. O sea, tú puedes hacer para que te suene diferente o para que te suene diferente o para que te suene diferente. No sé qué estoy haciendo, creo que le bajé el tono, amigos, no me pongan atención. El caso es que uno la puede así como jugar para que suene más dulce, más airosa, más o más más o más. Y no, olvídenlo, creo que lo estoy haciendo muy mal, amigos. Olvídenlo, creo que les acabo de decir. El caso es que sí me puse como a posicionar la voz en diferentes lugares para que me sonara un poquito más dulce, que a mí particularmente me funciona mucho ensayar voces dulces, súper dulces, para quitarme esta vaina con la que yo lidio y me quiero quitar desde hace muchos años. No sé si ustedes estén viendo mis vlogs recientemente, pero yo les he contado que yo tengo como una mala maña. Pues no es mala maña, simplemente la quiero dominar, de cantar muy nasal, como muy chaquera, como canta Shakira, ¿ve? Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Así no quiero cantar. ¿Sí entiendes? Quiero cantar más para amarte, más como limpiecito, sin el así. Y me cuesta mucho porque creo que yo, que toda mi vida, pues desde pequeñita canté imitando a Shakira porque era como mi ídolo. Shakira, Britney Spears y Christina Aguilera eran como mis top 3. Y canté todo el tiempo como Shakira y luego ya quiero quitarme eso así y no puedo. Me cuesta mucho. Entonces he estado en clases de técnica vocal para quitarme esa maña, que ya un poquito la controlo. A veces se me sale, ¿tienes? A veces todavía se me sale y me frustra tenaz porque yo pienso que siento que estoy cantando bien, como ya no la tengo, y luego escucho la grabación y me escucho súper así. Entonces es horrible, pero estoy batallando con todo mi corazón. Y cantar voces dulces, como por ejemplo Pedrina y Río. ¿Saben Pedrina y Río? Serás amable y caballeroso, con mucho talento y de pronto buen mozo. Cuando te veas sonreirás y yo sabiendo te haré de rogar. Tú insistirás y tendrás que hacerlo mucho. No, tú insistirás y tendrás que hacerlo mucho. Yo quemaré tan fácil otro cartucho. A veces sapos tontos y langarutos, sin que clavara tus atributos. Y no, sin que clavara tus atributos. Entonces poner la voz así como súper suavecita me sirve para quitarme eso, porque si la pongo más gruesa y más abajo me sale más, como... Entonces,
No sé qué cantar abajo. Perdón, pero ya me entendieron, ¿no? El caso es que les estoy haciendo mucha antesala para decirles que ya estoy a puertas de entrar al estudio de grabación y estoy muy emocionada. Estoy hablando tanto porque estoy bastante nerviosa, bastante. Estoy muy nerviosa. Quiero hacerlo bien, de verdad, quiero con todo mi corazón hacerlo bien. Yo me sueño, Pingu, con un día poder sacar mi propia música, o sea, escribirla y sacarla. Ser, ¿cómo se dice? Cantautora. Me sueño con... Uf. Pero todavía me falta mucho, ¿saben? Yo todavía no estoy satisfecha con mi voz y siento que me falta mucho. Pero no importa, sigo en mis clases de técnica vocal y de piano. Y sigo intentándolo. Hay que tener paciencia. Pero por lo menos esta es como una primera aproximación a un estudio de grabación y tales. Y siento que lastimosamente depende mucho de cómo me vaya acá, como mi visión hacia el futuro, ¿no? Como si me dicen como, uy, Kika, hagas tu voz. Pues no creo que me vayan a decir así, obviamente, tan de frente, pero sí, como, me encanta, pero repitámosla otra vez. Esa me gustó, pero hagamos otra. Muchas veces voy a hacer como, parce, todo mal conmigo. Entonces quiero como experimentar, a ver qué va a pasar hoy, qué va a pasar acá, cómo me siento. Y basado en eso, siento que proyectaré mucho de mi futuro en la música o en el YouTube haciendo pendejadas. Todo va a pasar de acuerdo a cómo me vaya hoy acá. Ya es la 1:40, ya en 5 minutos tengo que entrar. Pues estaba acá practicando una hora casi. Entonces, sí, pingüis, eso les cuento por ahora. Estoy bien nerviosa, estoy súper nerviosa. Pero estoy más emocionada que nerviosa. Quiero con todo mi corazón hacerlo bien. Dios mío, por favor, ayúdame, dame la voz de Ariana Grande, te lo pido. Yo puedo, a por ello. Y si no, pues lo voy a intentar con toda mi fuerza y con toda mi pasión. Lo voy a intentar. Let's go, entremos. Horas después. Oiga, estoy feliz. Estaba demasiado nerviosa. O sea, yo creo que soy una actriz 10 de 10. Porque yo les decía que estaba nerviosa, pero ellos no dimensionaban cuán nerviosa yo estaba. Estaba temblando. Y los nervios son como lo peor que tú puedes tener en estos tipos de situaciones, porque te son súper traicioneros, ¿no? Entonces uno puede saber hacer algo, pero los nervios hacen que a uno se le olvide todo, lo haga súper mal. Pero yo siento que aún con tantos nervios no estuvo tan mal. Lo que me pone muy feliz, porque es lo que me acaban de decir. ¿Te gustó? Le pregunté, ¿te gustó? De verdad, muchas gracias por la oportunidad y no sé qué. Y me dijo, lo hiciste muy bien. Ah, porque yo les dije que era la primera vez que yo hacía algo así, ¿no? Profesional, pues a este nivel, en ese estudio, una cosa así. Pues cuando yo grababa cositas las hacía con Mauro, en la casa de Mauro, y no sé, como, ¿no? Más chilling. Pero una vaina así nunca. Entonces me dijeron, para ser tu primera vez lo hiciste demasiado bien. Y me decía ella, pues, vieras cómo fue la primera vez mía. Yo lloraba y todo, y yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Obviamente me hicieron repetir muchas cosas muchas veces. A veces corría por los nervios, ¿no? Entonces me salía el tiempo, que eso a mí me pasa full, todo el tiempo me pasa eso. O a veces me desafinaba, obviamente. No sé, me tuvo como repetir cosas normalmente. Eso pasa, supongo yo. Pero me dijeron que pues no fue tan grave, ¿no? Como que de pronto es normal que pase más. O sea, como que si me desafiné 2 veces, habría sido normal que me desafinara, no sé, 3, 4 o 5. Entonces me dijeron que para ser la primera vez en la que yo estaba en algo así, que lo había hecho muy bien. Quedaron como contentos y así sentí yo, que quedaron felices, satisfechos. Y yo me voy más feliz. Estoy muy emocionada, estoy demasiado emocionada. Ya quiero que salga la canción porque además es demasiado pegajosa. Tengo aquí el coro. Es demasiado pegajosa. Bueno, pingüis, me las voy. Fallé resto, tenía fisioterapia a las 4 de la tarde y son las 4 y media. Y es en Chía, o sea, de aquí allá me demoro una hora. Todo mal, no la logré. Pero bueno, vamos a la casita a grabar video para YouTube, porque no tenemos nada de YouTube para esta semana. Voy a manejar, así que me les despido por ahora. Los amo. ¡Pingüis!
Luis, home sweet home. Acabo de llegar a mi casa y ay, me llegó un mensaje de la cantante. Es que todavía no sé si ya les dije el nombre, porque no sé, o sea, igual esto ya casi sale, ¿saben? Sabel sale a finales de noviembre, no falta mucho, o sea, no es una sorpresa que se vaya a hacer desear mucho tiempo, así que ustedes tranquilos. Pero si me llegó un mensaje, quiero ver qué dice. Hola Kika, muchas gracias, lo hiciste súper, felicitaciones. Te felicito, mi amor, ya quiero escuchar esa canción. ¡Ay, estoy feliz! Y listo, Piwis. Ah, no, yo no me les despedí de la emoción, de verdad. Ayer fue un día muy bonito para mí. Siento que, no sé, estoy cumpliendo un sueño. Y me sentí muy feliz ayer, muy feliz ayer. Pero bueno, igual apenas estamos empezando, ¿no? Todavía no soy una cantante ni nada así, pero sí sé que estoy avanzando hacia eso. Y solamente estar avanzando hacia allá me hace ponerme feliz. El estar estudiando técnica vocal, el estar estudiando piano, el estar grabando una canción con una cantante profesional, todo eso me pone muy contenta y me hace aún más feliz poder compartirlo con ustedes, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Se acuerdan que hace unas semanas, no sé si meses, estaba llorando porque sentía que estaba muy mal en todo esto, que no avanzaba? Y miren cómo son las cosas ahora. Estoy súper feliz porque ya tuve una oportunidad así, además me fue tan bien que me hizo sentir aún más feliz. En fin, no quiero alargarme, simplemente estoy muy contenta y los voy a abandonar por hoy para que descansen de mí. Les mando un besito y nos vemos en el siguiente.